A Spanish film, Close Your Eyes, was one offering at the festival today that made sure the viewers kept their eyes wide open. Sí, me han llamado varias veces, pero no voy a participar en ese programa. ¿Tú sí? Me lo pensé mucho, pero al final decidí hacerlo. Ayer grabé la entrevista. Me han prometido incluir una parte de lo último que Julio y yo rodamos juntos. Eso y también dinero, no te lo voy a negar. Por los derechos. ¿Tú crees que la gente se acuerda de él? No todo el mundo, pero más de uno sí. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Bueno, de lo que pudo pasar. Es verdad, hablé con tu madre, pero contigo no. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado, que iba con una mujer. Directed by Victor Ariz, this is a story about a famous actor, Julio Arenas, who disappears while filming a movie. His disappearance remains a mystery for a long time. Many years later, the mystery is brought up once again by a TV program involving his close friend, director Miguel Garay, which tries to evoke the actor and get to the bottom of the unsolved story. Yo he soñado más de una vez que él estaba vivo. Cuando me despierto trato de olvidarme de esa idea. Total, ¿para qué? Si está vivo y no aparece es porque no quiere. No quiere saber nada ni de mí ni de nadie. A mi hijo apenas le ha hablado de su abuelo. Sabe quién fue, pero poco más. Si pasan por televisión alguna de sus películas, ya no las veo. Él no lo sé. Yo las vi de niña, no todas. El cine tiene esa cosa tan rara. Ves a un personaje que te dicen que es tu padre. Lo ves de cuerpo entero, con su voz. The film, which featured at various festivals around the world, including London, Busan and Toronto, was well received by the multinational delegates that have landed here at the festival. This is Lushan Sequeira Fernandez at the 54th IFFI in Goa.